manuales, pero tratar como de aterrizar esa habilidad de los textiles en ya una obra. Y creo que lo logramos, creo que quedó muy bonita. Gracias, chicas, por aceptar la invitación. Las expositoras de hoy son Amanda, Ana, y bueno, Adriana, que no vino hoy porque su niña está un poquito mala, pero también ella participó con nosotros. Una cosa importante de la exhibición de hoy era la interacción con las piezas, creo que ya todos vieron. En unas podías bordar, en otras tomarlas, o la misma instalación que hicimos, ver cómo se presentaban, o se enfrentaban ustedes, ¿no? a lo que tenían, si lo pisaban, si no, si trataban de pasar entre ellos. Nos interesaba también crear como un ambiente y un espacio. Ya apenas se dan cuenta que está ahí el mismo. Y nos interesaba también eso, ¿no? Ambientar, que fue también una cosa muy importante durante todo el festival, que nos dimos cuenta desde el principio, que ambientábamos nuestro lugar, que aunque es pequeño, siempre lo estábamos transformando y estábamos encontrando todas las posibilidades del espacio. Cada vez creamos cosas distintas, cosas nuevas. Gracias a todos por dejarme hacer eso. Sé que mañana es la clausura, pero es que hoy hay como gente más cercana. Entonces, gracias a todos por permitirme hacer eso con ustedes, junto con ustedes. Los que están ahorita, los invito, a los que todavía no han bordado, que se acerquen a bordar. O acabado. A que todos no han acabado, que se acerquen a acabar.
porque hay algo que no permite que uno actúe, ¿no? Haga aquello que desea hacer. Entonces, una de las cosas con este proyecto que es, quiero hacer más de estos, es hacer con ellos lo que a uno se le antoje. Entonces, por eso se llaman objetos intermitentes, porque se vuelven, digamos que en el momento de que la persona, el participante, los agarra y los acciona, en ese momento cobran su existencia. No que estén ahí únicamente, sino en el momento en que se agarran. Por ejemplo, hay unos que suenan, hay otros que se sienten por dentro más acolchonados que otros. Entonces, todo ese bagaje sensitivo y sensual es lo que a mí me interesa hablar, ¿no?, con esto, y que los participantes vivan otras experiencias más que la vista, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a aprender también a través de la vista, y no del tacto, o del oído, o del olfato, ¿no? Entonces, con otro tipo de aprendizajes sensoriales, es lo que me interesa. Con esto, y claro que tiene que ver mucho con lo erótico, porque no únicamente para mí lo erótico es la cuestión sexual, ¿no? No, sino el acto y el atrevimiento al acto, ¿no? O sea, porque el erotismo es más que lo que tradicionalmente venimos cargando y publicitariamente también nos vienen, ¿no? Creemos que únicamente el erotismo es lo que vemos en el sex shop, ¿no? Pues no, el erotismo es más que eso, ¿no? El erotismo es creación, es ver qué se puede hacer de lo que uno quisiera hacer, no se atreve y entonces actúa para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es parte del proyecto un poquito más amplio que tengo sobre el erótico. Amanda, bueno, primero gracias por acompañarnos, y Bianca, gracias por la invitación. La verdad es que yo nunca había hecho una pieza con este fin. Siempre he trabajado con piezas, accesorios, algún decorativo, pero siempre pensando en, como conozco a mi público, sé qué es lo que les gusta. Entonces, terminando estas piezas, le dije a Bianca, gracias por invitarme, porque lo disfruté enormemente. O sea, fue sin fin, como es una pieza para venta. Y combiné, yo soy muy, me gusta mucho el detalle, lo bien hecho, y combiné lo cotidiano, que es el bordado, porque yo me dedico a dar algunos talleres de bordado, y una manía que tengo desde niña, que es recoger cosas que veo, cosas naturales, que me encuentro en mi camino. Pues una de estas tres piezas se llama Bordando Tesoros. Mucha gente, mi familia, me dice, ¿por qué levantas basura? Y es que no es basura, o sea, yo lo veo y lo tengo que recoger. O sea, si camino más y lo dejo ahí, siento que me está llamando. Entonces me recojo, regreso y lo levanto. Y algunas de estas texturas las guardé por algún tiempo, esperando usarlas más adelante en algo, y fue el momento perfecto. Combiné las texturas que más me gustaban con las puntadas de bordado que más me gustan. Entonces, bueno, y la tercera es una combinación de